coge el teléfono. No, ahora no, guapa. Joder, ¿dónde coño estoy? ¿Hay diciendo tres países? No, tres países. Bueno, pues ya he vuelto. India es un poco especial. Sobre todo la comida. Dios, ¿qué es esto? Bien. Hi, you drink already. What did you say it's inside here? Bhang. What is bhang? What is bhang? You can Google in bhang. Google? Google can tell everything. Okay. Okay. Alcohol is not. This no? is actually the tree is just like marijuana. Marijuana, okay. Y claro, al cabo de un rato... Yadu. How many puri did you eat? What is the name of this food? The other one is puri. Puri, puri, yeah. How many puri? Four. Four only? Yeah, only four. And how many you? 12 puri. Puri? Puri? Yadu. Eat properly. I'm saying eat properly. That's funny. I sleep here. Yadu sleeps there. Master version. Ahora estamos en Semana Santa y yo quiero que aproveches estos días, aparte de usarlos para recuperar el tiempo que has perdido, quiero que reflexiones. Y yo creo que si estás un buen rato reflexionando sobre tu final project, al final llegarás a la conclusión que llegamos todos. Y es... ¿En qué coño estaba pensando yo? Lo mejor de todo, cuando llevas varios meses fuera de casa, es cuando te encuentras con la familia. No sé ni cómo explicarlo. Soy yo, papi. El otro día me estaban diciendo que ¿por qué hago los vídeos así? Pues mira, hay dos razones por las que yo hago los vídeos así. Primero es porque yo soy así. ¿Algún problema? Pero luego hay otro motivo. Se llama efecto von Restorff. El efecto von Restorff, también llamado efecto de aislamiento, dice que el elemento que destaca tiene más probabilidades de ser recordado que el resto de los elementos. Y esa peculiaridad de la memoria quiero que la uséis a vuestro favor en vuestro final project. Quiero que hagáis algo diferente y que la gente lo recuerde. Cuando llegas a molding y casting, es posible que sientas el impulso de doblar las reglas. O incluso romper las reglas. Hay gente que quiere hacer el proceso en dos fases en vez de tres fases. Y entonces empiezan a ver los problemitas estos con las reglas. Las reglas están ahí para que aprendas algo, ¿vale? Algo que es importante. Puede que sea un principio o un workflow. Y una vez tú dominas la regla, yo te recomiendo encarecidamente que la rompas. Que pruebes una cosa totalmente distinta. Analices y aprendas diferentes resultados, diferentes materiales, diferentes técnicas, pero romper las reglas
sin dominarlas, no. Dentro de poco, Fiore va a sacar una campaña para colectar dinero para atraer gente con necesidades a FAB15, a la conferencia. Entonces me preguntó si se me ocurría algo para rewards y cosas de esas. Y se me ha ocurrido esto, mira. Esto es un vale de inmunidad. Por $20 no te saco en mi vídeo. Para gente como Gemán de Vignanasram, tengo un vale recurrente. Inmunidad total. Durante todo el FAP Academy. 100 pavos, hagas lo que hagas. ¿Te parece una buena idea? Pues no hay vale. Vas a salir. ¿Os acordáis que la semana pasada os hablé de que se había acabado la fase de la luna de miel? El momento exacto cuando esto pasa no es muy importante. A lo mejor sois demasiado jóvenes. Pero hay un momento en la vida en que te sientas y vas a comparar lo que tú querías ser cuando eras pequeño con lo que en realidad eres ahora. Y cuando te des cuenta no solo de que no lo eres, sino de que no lo vas a conseguir, eso te causa una cosa que se llama midlife crisis. Pues eso mismo que ocurre en la vida, también ocurre en FAB Academy. Mira, todos tenemos expectaciones, grandes ideas para el proyecto final, inventos impresionantes, que no sabemos cómo los vamos a hacer, pero habíamos oído que FAB Academy era el sitio donde se podía hacer casi cualquier cosa, así que teníamos una fe ciega en que de alguna manera íbamos a aprender lo que era necesario para cumplir nuestro sueño. Pero nadie nos dijo que había que sudar. Si tú eres un instructor que estás viendo esto ahora, este es un buen momento para que te sientes con tus estudiantes. Y es una buena oportunidad para que refuerces el valor del esfuerzo y el sacrificio. Mira, vivimos en una sociedad donde todos queremos gratificación instantánea, donde el esfuerzo se desprecia. Tú, si eres un estudiante, estarás tentado a pensar que este problema que vas a solucionar global te va a venir por escribir 3 líneas de código o usando ese software mágico que has visto, que apretas 3 botones y lo hace todo solo. Detrás de cualquier proyecto que tú ves, hay un montón de investigación, un montón de esfuerzo, un montón de fallos, un montón de momentos críticos y un montón de aprendizaje. Joder, si son las 4. Puto jet lag. Hay gente que sigue pensando que esta es una clase más. Y esta es una de las clases fundamentales en el FAP Academy. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes que prueben utilidades de terminal. Esas que se tienen que escribir. Y tú dirás, coño, ahora me voy a poner a escribir. Joder, con 40 años. Esto es como en 1980, ¿no? ¿Son tus grades? Sí. No creo que I deserved an F. ¿Do you? Pues sí, ponte a escribir. Te digo una cosa. Si puede escribirse, puede programarse. Yo creo que una de las mejores cosas que aprendí en FAP Academy fue descubrir la cantidad de cosas que se pueden hacer con un solo editor de texto. Escucha bien lo que te he dicho. Con un solo editor de texto. ¿Tú te acuerdas del vídeo de Neil del primer día? We're studying that on tiny scales for circuits. On bigger scales, we're developing robots that assemble these parts to build things like aerostructures and spaceships. And then using those to make things like airplanes out of discreetly assembled carbon fiber parts. Todo eso no se puede hacer cogiendo un ratón y haciendo clic en menús y submenús. Odio los menús, ¿eh? Los odio. ¿Entiendes? Porque
Te digo una cosa, si tú sigues haciendo eso y quieres hacer una tarea a las 4 de la mañana, ¿sabes quién se va a levantar a las 4 de la mañana a coger el ratón, no? Tú, hostia. Tú. El ser humano no está hecho para ser operador de software. Es demasiado esfuerzo evolutivo. Ahora mismo estoy trabajando, ¿sabes? Y otra de las ventajas que tienes es que no tienes que aprender ninguna interfaz de ninguna aplicación. Simplemente aprendes un lenguaje de programación que normalmente, te digo ya, suele ser común en todos. Y si cambian la interfaz, a ti te da igual. Lo que más me jode, o sea, vivimos en un mundo que nos llega la basura hasta la cabeza y llega uno y pone su assignment, un assignment así, y en el puto centro de la madera. Tío, ¿tú de coño vas? La ShopBot es una máquina increíble. No solo sirve para hacer los assignments, también nosotros la usamos para mantener a la gente en forma. Hay 3 castigos en la ShopBot. Cada vez que rompes un milling bit, haces 10 flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This counts like half. 9, 10. Pasar bajo la ShopBot. Esto es un castigo para gente que hace algo vergonzoso, ¿sabes? O sea, te lo dije y encima lo has roto. Pues pasas por debajo de la ShopBot. Be careful with your head. Two times. Y luego está el castigo estrella. El corredor. Se trata de que te pongas preferentemente encima de la ShopBot y hagas la postura del corredor durante 30 segundos sin moverte, si no repites.